No quiero ser fotito. Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciudad que Late. Estamos en vivo, otra noche más de cuarentena, haciendo el programa a la distancia. Hoy lunes 27 de julio, apenas dos minutitos pasadas las 22 horas. Le damos la bienvenida a Rafa Crocinelli. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches a vos y a los oyentes. Hoy 8 grados en la ciudad de Buenos Aires y llevando a cabo un nuevo programa con una ausencia muy importante. Así es, está de licencia médica Gerardo Subirana, quien está habitualmente en la operación técnica, y por eso hoy tomó el mando Carlos Heinze, que está haciendo también todo lo posible para que salgamos bien, dadas estas circunstancias especiales. Así es, y también no solo la ausencia de Gerardo, sino que estamos en un país atravesando unos números muy críticos en lo que respecta a contagios y número de fallecidos. Sí, así que, bueno, si te parece, antes de entrar en la venta, ya damos los números de los casos de coronavirus que se conocieron hoy. La buena noticia, si la hay, es que hay un leve descenso con respecto a los números que teníamos la semana pasada, que habían llegado a superar los 6.000 casos. Esta noche el Ministerio de Salud de la Nación reportó 4.800 nuevos casos de COVID-19 y así se suman 167.416 positivos en todo el país desde que comenzó la pandemia. Sí, sobre todo lo que llama la atención es el número de muertes, pero también un tema más general y que también es importante es el número de camas ocupadas de terapia intensiva, que es lo que se busca aplanar con esto de la cuarentena. Sí, mencionaste la cantidad de muertes, que fue récord. Hubo lamentablemente 121 fallecimientos, ese es el dato que no bajó y la verdad que es uno de los más preocupantes, pero el otro, como bien decías, es el de la ocupación de camas en las unidades de terapia intensiva, que superó los 1.000, estamos en 1.002 hoy, claro. También un récord, y bueno, esto significa a nivel nacional una ocupación total del 54,2%, y en el AMBA, donde hoy está concentrado el foco de la pandemia, del 63,5%. Sí, Mariano, igual, volviendo a lo que decías antes, si uno ve los números de los casos confirmados en el día de hoy, aunque sea para también rescatar, es que algunas provincias no tuvieron contagios, como es el caso, por ejemplo, de Catamarca, Chubut tuvo solo uno, Formosa no tuvo, Misiones también tuvo uno, bueno, San Luis y San Juan uno. Por lo menos para valorar algo dentro de un contexto negativo, y en mi caso cercano, acá en Junín, hoy se reportaron 3 casos positivos. Todavía perdura la fase 5, pero si continúa habiendo contagios, obliga al municipio a retroceder de fase. Esperemos que no. Sí, eso por lo que explicaba hoy Carla Bisotti, del Ministerio de Salud, sí. A cargo de toda la táctica para combatir el coronavirus, decía que una de las dificultades era la movilidad de por ahí gente que vive en el AMBA y se va a su ciudad en el interior y sin saberlo, obviamente, terminan llevando el brote a una ciudad que ya no registraba casos. Eso pasó muchísimo. Un caso puntual, Catamarca, otro caso Río Gallegos en Santa Cruz, eran lugares donde prácticamente no había ya contagios y se fueron dando, La Pampa también. Sí, y eso va sumado a una falta de conciencia ciudadana, porque uno muchas veces le esquiva a interpretar los síntomas, a reconocerlos, y le esquiva al testeo o al aislarse, y sucede lo que decís vos, que son los contagios, que son el retroceso de fases, y esto a su vez lleva a que
muchos comercios, por ejemplo, no puedan abrir. Entonces, es una cuestión que es un detalle, el aislamiento, el cuidarse, pero que engloba un montón de cosas a posteriori. Es así, y bueno, justamente en el programa de hoy, ya para meternos en la venta, vamos a estar hablando sobre uno de los rubros afectados por la pandemia, que es el del sector automotriz. Y bueno, también de paso nos metemos un poquito en la mirada económica de la gente de ACARA, que es la Asociación de Concesionarios de la República Argentina. Hablamos con Rubén Beato, que nos va a comentar cómo está el sector, cómo se viene desarrollando las ventas de cero kilómetro, y sobre todo nos da un panorama con respecto a lo que viene. Y responde una pregunta, ¿es negocio comprar un cero kilómetro hoy? Así que bueno, esos detalles los vamos a tener en la entrevista. Rafa, vos también hiciste una nota más temprano. Sí, pero antes tengo para agregarle que yo no sé si usted sabe cuál es el auto del futuro, porque esta tarde nuestros compañeros de Fuente Sustentable hicieron una entrevista también relacionada a la industria automotriz y pudieron diferenciar entre el auto eléctrico y el auto a hidrógeno. Bueno, este último, eso, déjame, sí. Déjalo ahí picando para cuando nos metamos en el tema y respondemos ese interrogante. Bueno, aguardo por su respuesta. No me lo contestes ahora. Bien, perfecto. En lo que respecta al mundo del deporte, vamos a estar hablando con las chicas, digo chicas porque son todas mujeres, quienes integran el departamento de género de Platense, así que vamos a abordar cómo fue esta iniciativa, que es algo que de alguna forma se puso un poco de moda, porque los distintos clubes están aprovechando la cuarentena para realizar trabajos desde una perspectiva de género, y Platense creó su departamento de género hace pocos días, así que las chicas van a estar contando acerca de qué se trata, cómo lo pensaron, y está relacionado con la entrevistada de la semana pasada, Paula Ojeda, que nos contaba su trabajo en Vélez. Genial. Y bueno, después, como siempre, los dos segmentos que ya son fijos en este programa, la columna de policiales y judiciales con Gabriel Di Nicola, que nos va a estar dando detalles de la situación que se vive en el Gran Buenos Aires, una situación de inseguridad que va creciendo, que preocupa a los intendentes, sobre todo a los vecinos, obviamente, y con roces políticos entre nación, provincia y también en los jefes comunales de distintos colores políticos. Y, obviamente, anécdotas de bolsillo con la particular mirada de nuestro colega Mariano García. ¿Cómo nos conectamos en las redes, Rafa? @ la ciudad que late en Twitter, nos pueden encontrar, donde dejamos las entrevistas, alguna encuesta, que estamos pendientes en ese tema, y el material que vamos desarrollando como las columnas, programa a programa. Muy bien. Bueno, ahora sí, me intriga saber cuál es el auto del futuro. ¿Cuál se imagina usted? Y yo me imagino como en Volver al Futuro, autos que vuelan y con Emmett Brown poniéndole basura al motor para poder hacerlo funcionar con residuos y que sea más ecológico. En este caso, no, un futuro cercano hago referencia, yo no me extendí tanto. Y las empresas alemanas y japonesas son las que están más avanzadas en este rubro y tienen previsto para el año 2022 lanzar un auto a hidrógeno. Bueno, es un gran avance porque en su momento, cuando se quisieron inventar, digamos, los autos a hidrógeno, el problema es que era carísimo alimentarlos con la conversión de agua en energía. Sí, esa es una de las cuestiones negativas, pero por otro lado, dentro de las positivas, es que emite cero gases contaminantes y efecto invernadero y purifica el aire mientras circula. Así que habría que poner en la balanza el costo-beneficio y sacar cuentas porque los beneficios son muy importantes de acá al futuro. Así es, sí, la verdad que, bueno, es lo que se viene, ¿no? Las energías más limpias. Ya hay avances con los autos híbridos, eléctricos y a combustión, así que bueno, todo lo que sume para
para el reemplazo del petróleo, que todos sabemos que es finito, la verdad que bienvenido sea. Sí. Hablando de autos, como adelantamos recién en la venta, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con Rubén Beato, que es el secretario general de Acara, que bueno, nos comentó un poquito cuál es el panorama de los concesionarios, de las agencias, cómo están trabajando en medio de esta pandemia y también cómo viene la venta de autos que hace tiempo que está castigada por las dificultades económicas que atraviesa el país. Y bueno, en muchos casos la pandemia le dio la oportunidad a algunos de, por ahí un dinero que no tenían dónde gastarlo, pensar en comprar o renovar su vehículo. Otros tuvieron que obligadamente ir en busca de un vehículo particular ante la imposibilidad de tomar el transporte público o el riesgo que implica para un contagio. Y en el medio tenemos la brecha del dólar, que siempre genera dudas y uno no sabe qué hacer con los pesos, básicamente. Y en ese marco está la posibilidad de comprar dólares o bien invertirlos en bienes, en este caso los autos. Así que, si te parece, para tener responder todas las dudas a estos interrogantes y a la vez estudiar si es o no un buen momento para comprar un 0 kilómetro, escuchamos la nota con Rubén Beato, que es secretario general de Acara. Estamos en comunicación telefónica con Rubén Beato, secretario general de Acara, y bueno, para hablar sobre cuál es la situación, el panorama en las ventas de autos con respecto a los concesionarios. Así que, Rubén, buenas noches, bienvenido a la ciudad que late. Buenas noches. Sí, y hace falta que late para saber que estamos vivos. Sí, Te está. cuento un poco. El Sí. tema del auto es bastante complicado, como tan complicada muchas actividades, o casi todas las actividades hoy en la Argentina. Lo nuestro viene de atrás, porque acá tanto en el gobierno de Cristina Kirchner como en el gobierno de Mauricio Macri, ya con las terminales se había hecho un objetivo que Argentina podía vender 1 millón de autos o consumir 1 millón de autos. Para mí, toda una ilusión de los políticos. La Argentina no tiene una economía para vender eso, y para ponerlo claro, los argentinos no tenemos dinero para consumir 1 millón de autos al año. Pero acá se entusiasma, los políticos ven salir el sol hasta de noche, y nos fuimos, esa es la verdad, y nos fuimos las terminales también, y entonces nos fuimos equipando para llegar a vender 1 millón de autos. ¿Y cómo nos equipamos? Y al principio con instalaciones más grandes, talleres más grandes, puntos de venta más grandes, y capacitando gente, porque todo nuestro personal tiene una preparación muy buena, que nos ayuda la fábrica, y nosotros también tenemos en toda la parte de actualizaciones, es decir, que hay que formar nuestro personal. Bueno, hace 2 años, 3, nos venimos cayendo, cayendo, cayendo. Sí. Quiere decir que esto, ¿por qué lo explico? Que no es un problema de la situación de este año económica del país y la pandemia. Nosotros venimos mal por mal proyectado. Bueno, nos equivocamos, y ahí todos, soy incluido también, por más que hago esta crítica, y entonces tenemos que salir. Después nos tomó la pandemia y se nos agravó. ¿Cuál es la situación actual del concesionario? Es que tiene una sobredimensión de inversión en metros cuadrados y en personal. Hoy no podemos hacer la adecuación porque por decreto está prohibido despedir a la gente y aparte tiene una multa del 2% de la indemnización. Si bien como empresario nos duele mucho, pero me pongo en la vereda, digo, también sacar a la gente hoy dónde va a trabajar. Por eso Claro. el esfuerzo lo tenemos que hacer todos, pero hoy estamos complicados a través de eso. Es más, hoy justamente del día de hoy, con el ESMATA, con unas diferencias grandes, en el cual, de contenido, más que el dinero en sí, del concepto, en el cual decimos, con la sobrecantidad de personal que tenemos,
tal vez somos mezquinos con lo que estamos pagando, pero no se puede pagar más. Así que más actualizado, el día de hoy fue la presentación, mañana seguiremos, porque a pesar que está todo parado, nosotros tenemos un concepto que es mantener el poder adquisitivo del personal, y este año porque está parado hay poca inflación, pero algo de inflación hay y los tenemos que acompañar. Sí, ahora lo que estábamos viendo, digamos, en las noticias es que en junio pasado, no sé si por efecto quizás de la pandemia o algún retraso del dólar, hubo un pequeño repunte, ¿no?, en las ventas de unidades. Sí, pequeño, pero vamos a actualizar. Eso es como en la Argentina, hay cimbronazos económicos y cualquier detalle, los argentinos estamos muy atentos, alerta, y nos comparamos. Sí. Personalmente pienso que el dólar no está atrasado. Los 70, 75 pesos del dólar es bueno para la Argentina. Lo que pasa es que desconfiamos tanto, que no queremos el dólar, todos queremos dólares y no queremos pesos, que lo impulsamos hacia arriba. Pero si nosotros hoy pusiéramos un equilibrio en toda la economía, los 70, 75 pesos es muy buen dólar para exportar. No tendríamos, estamos convencidos y no sé quién dice que el dólar está atrasado. Claro. Pero todo lo comparan porque el blue se fue ayer a 140 y hoy bajó a 136, 135. Pero ese es otro motivo, en el que nosotros queremos dólares, por eso sube. Pero no tendría que haber, por más que no hemos solucionado el tema con los bonos, por más que la economía es un desastre, no tendría por qué subir el blue. Entonces, mi criterio, y esto es a título personal ya, que el dólar que está fijado oficial es un buen dólar para trabajar en la Argentina. Tenemos que equilibrar el otro para que baje. A mí no me llamé la atención si el blue en poco tiempo puede estar 100 pesos. Fíjense que subió 10 pesos en 10 días y bajó 4 pesos en un día. Claro, es muy inestable, no tiene ninguna regla, sino por el hambre de dólares que tenemos los argentinos. Pero no fuimos del tema, vamos al auto y... Yo le dije que estábamos preparados para vender 1 millón de autos. Sí. Y este año se van a vender 280.000 autos. Ah, es poquísimo. 10%, 5% más, 5% menos. Es muy mal el año. Nosotros tendríamos que estar mínimo para tener equilibrio en otras empresas por los costos que tenemos. Vender 50.000 autos mensuales. El mes pasado, que nos sorprendió a todos, se vendieron 36.000. Y sí, cuando cerremos este viernes, vamos a haber vendido 29.000. Nada. ¿Y el mes pasado por qué se vendió? Porque ¿quién compró? La gente que tiene dólares. Fíjense que un auto pequeño, de base, se vendió a $5.600, porque estaba a 130 el dólar. Y $5.600 hace muchísimo tiempo que en Argentina no vale un auto. Entonces la gente, que los autos se venden en pesos, y el auto está cotizado a dólar oficial de 70, 75 que debe estar hoy, la gente va, cambia en el blue, viene y compra el auto. Es decir, que para que tiene un pequeño ahorro en dólares, sería un buen negocio comprar un auto hoy. Sí, yo estoy y le digo que hoy hay que gastar el dólar para comprar un auto, un auto como negocio. El auto es un placer, no es ningún negocio. El auto da pérdida desde el primer día que lo compró. Pero el dinero que uno tiene es para tener placer en la vida también. Obvio. Así que cuando toma un buen vino, también puede tomar agua mineral. bueno, será claro. Entonces el dinero que uno tiene es para invertirlo en su vida. Y hoy el quien pueda tener un auto es óptimo. Yo no creo que el dólar oficial supere los 140 pesos como está ahora, además. Así que es para ir, vender y comprar un auto. Pero ¿qué ocurre? Las empresas, las fábricas estuvieron cerradas. Y hoy no hay auto. Apa. Los autos argentinos, le cuento la película para que la gente lo entienda. Los autos argentinos, el 70% es componente importado. Y hoy están controlando todas las importaciones, las están filtrando, porque el gobierno no tiene dólares. Ayer hubo una reunión muy importante entre todos los sectores industriales, entre ellos el sindicato, el Ministerio de Economía, CULFAS, ¿no? Por supuesto. Sí. El Ministerio de Economía, el secretario, Shale,
para ver qué hacía, porque la fábrica dice, no podemos tener abierta la fábrica si nos faltan los elementos. Pero ¿cómo tienen auto? No, los autos están en el puerto, si no los pagamos no los podemos sacar, y para pagarlo ustedes tienen que poner los dólares. Bueno, así que entraron en una presión entre todos para que se solucione, porque si no las fábricas no tienen para entregarnos autos. Hay muy pocas, estuvieron un mes cerrados y ahora tienen problemas las importaciones. Estamos viviendo una crisis muy dura y el gobierno tiene que ir un poquito para cada lado girando y acomodándolo. Claro, ¿hay alguna expectativa de reapertura en algún momento? ¿Les dicen algo o algo? ¿Reapertura de qué? ¿De la fábrica? Claro, de la actividad, diga, que algunas terminales empiecen a operar en algún corto plazo. No, las fábricas están, ya están habilitadas, esperando, pero ahora se encontraron que no pueden traer los autopartes y no pueden traer los autos que importan. Porque Argentina, siempre, históricamente, el 60% de los autos que se patentan en la Argentina son importados, de los cuales el 80% son de Brasil y el resto de distintos países, algunos de América y otros los europeos. Todo eso está frenado. Nosotros vinimos desestoqueándonos. Cuando tuvo la posibilidad de ir a una... un volumen de compra de 36.000 autos, que no fue nada, pero no lo esperábamos, vaciamos casi nuestros stocks. Y hoy nos está costando reponer, y nos costó otra cosa, no sabemos a qué precio lo vamos a reponer. Ese es el problema. Por lo tanto, nuestra situación es bastante difícil. Saldremos adelante, estamos reunidos pensando en forma permanente, tuvimos que vender para hacer frente a los gastos, sobre todo por más que el gobierno nos ha ayudado, ahora disminuyó la ayuda del gobierno y hay que pagar los gastos, y entonces algo tenemos que vender. Por eso nos sorprendería que algunos, como dicen que hubo descuento y demás, algún concesionario tiene que hacer descuento para pagar los gastos, la deuda que tiene. Entonces la situación está tirando. Yo creo que también para adelante va a ser difícil, porque el mercado argentino le va a costar mucho volver a moverse, a consumir, a no ser que haya líneas de crédito muy favorables para el consumo. Pero está hablando ahora de un paquete de 60 medidas económicas que quería anunciar el presidente. ¿Estarán incluidos los autos? Estamos hablando, pero el tema tiene mucha voluntad, lo que falta es dinero. Y a nosotros, al país, hoy no les prestan. Mañana, si solucionan el tema de los bonos, a lo mejor algo se consigue y se entra a mover. Por eso creo que acá todos los argentinos tenemos que hacer un renunciamiento, olvidarnos de nuestros derechos y ponernos a trabajar a full atrás de nuestras obligaciones para ver si sacamos el país adelante. Y acá hace falta un convencimiento total. No podemos tener que en el caso de la pandemia que estamos haya habido estafas con las compras que se hicieron para elementos sustanciales, tanto de medicamentos como de ropa, barbijos y todo. Es una vergüenza que haya gente que está denunciada y demás, y se callan la boca y demás. No puede ser que los argentinos seamos tan corruptos, y seamos porque para que todos los gobiernos y todo más, siempre hay detalles que han robado, todas las cosas están... Es porque nosotros como sociedad no tenemos un castigo moral en eso. No digo la justicia, pero la justicia también. Fíjese, el juez este, para compensar, el viernes, el último día de trabajo, y ha hecho ahora, ha procesado a varios del gobierno anterior. Paremos. Si todos los gobiernos hay que procesar a la gente, pongamos a trabajar y una vez por todas, digamos, ¿es inocente o culpable? La verdad que... Venimos hablando de Menem, cumplió 90 años, está embargado porque todavía no salió la sentencia si los errores que cometieron hicieron volar la ciudad de Río Tercero. Pero si sí, estamos hablando del año 95. Tenemos una deuda muy grande con la transparencia, con la justicia, con la moral. Y bueno, eso es fundamental, ¿no? Si queremos dar un mensaje de certidumbre a los inversores, ¿no? Pues yo le cuento, y esto, la sociedad argentina, tanto por participar como por omisión y no tener el rechazo moral que corresponde.
todos somos partícipes de alguna manera, porque hablamos con los amigos, los pasillos, criticamos, pero no hacemos fuerza, porque volvemos a votar a lo mismo. Si usted se cuenta que la gente que está en el gobierno, no hablo mal por este gobierno, hablo de todo, usted lo recibe y hay gente de la época de Menem, que vuelve otra vez a ocupar puestos y demás. Pero ¿cómo nos tenemos que reciclar? Bueno, me fui otra vez apasionado por la política del tema auto. Todo tiene que ver con todo, Rubén. Así que... Todo tiene que ver. Por eso yo digo que hoy hay una oportunidad. Quien pueda darse el placer en la vida de tener un auto, y si tiene unos dólares, inviértalo hoy, porque es una oportunidad nunca. Yo no me acuerdo hace mucho que los autos estén tan baratos en dólares. Es así. Y si lo pude hacer, que la disfrute. Y la verdad que también es un buen medio de transporte para estar un poco menos expuesto a la pandemia, ¿no? Bueno, eso es, se le va a apoyar ahora el otro tema que recién hablamos con usted, que es el desarrollo de las motos, porque la moto suplió mucho el transporte público. Claro. Y ahora va a ser mayor. La gente va a tener sus recaudos en los transportes públicos, porque eso da... una inseguridad tiene. Entonces eso es lo que lo puede activar, reactivar, como se está haciendo la parte de motos. Eso sobre todo las pequeñas también, para reemplazar el transporte público. Claro, sí, es un medio económico, efectivo en el tiempo. En el interior, que el transporte público es mucho más caro que acá, porque no tiene subsidio, es un poco que se perjudica a la gente del interior, que no tiene los beneficios que el AMBA, que tiene el AMBA. En el interior, entonces, es mucho más caro el transporte. Las empresas de transporte están con seria dificultad en todas las provincias, y entonces la moto es la solución más cercana que se tiene. Muy bien. Así que, bueno, esperemos que las cosas acomoden, ¿no?, para que también el sector automotriz tenga su repunte. Y nos vamos a acomodar, vamos a pasar situaciones financieras complicadas, pero haciendo análisis y detallando por qué tenemos todos estos problemas, se encuentra la solución. Porque a veces nos equivocamos en el diagnóstico, entonces después no tenemos el remedio adecuado. Por eso digo, hagamos análisis hoy, porque si hoy no, todas las críticas que hay, ¿para qué? Para ver cómo nos componemos para adelante. Si no, nos vamos engañando. Por eso le dije de entrada que no es la situación que tenemos de la cuarentena y demás. No, son muchos los temas que se mezclan, sí, pero los tenemos que nosotros clasificar para poder ir encontrando las soluciones. Yo creo que de a poco vamos a salir, no me quepa ninguna duda, ¿no? Muy Estoy bien. Confiado como buen empresario, hay que estar. Muy bien. Bueno, bien. Pero, Mariano, que te haya servido mi charla, me apasiona, y gracias por darme el espacio de hablar. Claro que sí, estamos a disposición para cuando usted quiera aquí en la ciudad de Quelate para comentar las novedades del sector. Muchísimas gracias. Le agradecemos muchísimo. Chao. Muy buenas noches. Ahí estaba Rubén Beato, secretario general de ACARA, hablando sobre la actualidad del sector automotriz. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, ciudad. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220. A partir de este momento. Bueno, continuamos con más La Ciudad que Late. Segundo bloque del programa, y antes de continuar con todas las notas que tenemos para este lunes, déjame recordarte, Rafa, que el Banco Provincia tiene una nueva app, cuenta DNI, con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios, una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa, usá cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés. Ahora sí, Rafa, nos toca meternos en otro de los temas del momento, ¿no? No sé cómo está el tema de la seguridad en Junín. ¿Querés comentarme un poquitito? Por ahora, Mariano, no se registran casos como los que sí ocurrieron con los infectados de coronavirus que han trascendido en los medios y que los ciudadanos de Junín tomaron represalias en torno a los pobres infectados, algo que no se puede creer, de hecho, pero pareciera que este nuevo integrante que ahora vas a presentar la columna llegó en un momento justo que comenzaron todos los brotes de inseguridad en el AMBA y en provincia también. Sí, sí, tremendo, es un tema del momento. Este domingo en Clarín, bueno, nos tocó abrir la tapa del diario con el tema de la inseguridad. En lo que va del año, el promedio es de un muerto en hechos de inseguridad solamente cada 3 días en el conurbano. En el último mes el promedio es de 1 cada 2 días, los números nada hablan por sí solos, pero Gabriel Di Nicola en su columna desarrolla en detalle esta problemática que parece no tener fin. La escuchamos. Bueno, llegó el momento de presentar la columna de policiales y judiciales con Gabriel Di Nicola. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mariano, ¿cómo andás? Bien, bien, acá estamos, bueno, siguiendo de cerca un montón de noticias que vienen de la mano de la seguridad, de la justicia. Me imagino que para hoy no habrás sabido por dónde empezar, más o menos. Sí, lamentablemente muchos hechos. Vos bien lo sabrás que este fin de semana escribiste una nota sobre el problema de la seguridad. Cada vez hay más hechos. Esto obligó, al Ministerio de Seguridad de la Nación a tomar cartas en el asunto y se decidió enviar efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad a 31 distritos del conurbano bonaerense, un poco a pedido y ruego de los intendentes que se ven desbordados por los hechos que se repiten, y como vos contaste el fin de semana, en Buenos Aires, ¿no? Esto obligó a que se reforzaran diferentes de distritos. Primero hubo una polémica porque el anuncio que había hecho el Ministerio de Seguridad de la Nación incluía a solo distritos gobernados por el Frente de Todos.
Después de algunas quejas de algunos funcionarios, se sumaron Lanús, 3 de febrero, y otros distritos o intendencias donde los jefes comunales son de Juntos por el Cambio. Sí, sí, sí. Y bueno, eso es, digamos, una polémica que está desde el inicio de esta gestión, que pasó también, creo que, con los patrulleros de la bonaerense, ¿no? Así es, pues, el otro día nos contaba el intendente de 3 de febrero, Diego Valenzuela, que el Ministerio de Seguridad Bonaerense, es decir, Sergio Berni, le sacó 10 patrulleros que se había entregado Cristian Rintondo antes de dejar el cargo, para enviárselos a Moreno, donde sabemos que Moreno es gobernado por el Frente de Todos, ¿no? Si bien es cierto que Moreno los necesitaba, porque es una zona caliente del delito, del narcotráfico, y necesita instrumentos para luchar contra el delito, la manera no fue la mejor, ¿no? De sacarle a uno para ponerle a otro, la famosa manta o frazada corta. Claro, claro, porque digamos, 3 de febrero tampoco es ajeno a los problemas de inseguridad y delito que hay en todo el conurbano, ¿no? No, claro, tuvimos el caso de una mujer asesinada en Santos Lugares, o sea, todos los distritos están golpeados por la violencia que no crece. Además, Mariano, hoy se conocieron estadísticas de la Procuración General Bonaerense, que si bien mostraban que durante el primer mes de la cuarentena bajó mucho el delito, a medida que pasan los días cada vez se repiten más hechos, o sea, eso ya se ve en las causas iniciadas, mientras que un primer momento, por ejemplo, en marzo cuando empezó la cuarentena hubo 56% menos de delito que el mismo periodo del año pasado, el mes pasado, junio, ya la diferencia fue apenas del 17,3%, es decir, que a pesar del aislamiento, los delitos no bajaron tanto como en los primeros meses de esta cuarentena que dispuso el gobierno nacional, como que los delincuentes salieron a la calle a pesar de las restricciones. Claro, y parece notarse más encima porque, bueno, al haber todavía menos personas en la calle, más controles, es como que los pocos que pueden salir terminan siendo víctimas, lamentablemente. Exactamente, para poner un ejemplo a lo que vos decías, Mariano, y está el caso de una víctima en la Drogué, partido Almirante Brown, que fue asesinada durante un intento de robo. Se trataba de el empleado de una empresa de transporte que presta servicio para el Mercado Libre. Sí. Fue asesinado por motochorros hoy al mediodía. Ahora está la policía bonaerense y un fiscal de Loma Zamora tratando de identificar a los asesinos, pero ya tenemos una nueva víctima más de la inseguridad. Y en este caso lo mataron por matar, porque él no se resistió, según dicen los primeros testimonios, pero un movimiento que hizo fue tomado por los delincuentes como de resistencia y lo acribillaron a balazos. Una locura, verdaderamente, morir así, todos los delitos que terminan con una consecuencia mortal, o al menos con una consecuencia grave para una persona, no tienen absolutamente ningún sentido, la vida por un bien material. Así que, bueno, Gabriel, la verdad, muy completo como siempre el informe, y si te parece nos reencontramos el lunes que viene. Nos reencontramos el lunes que viene, que tengan muy buena semana. Hasta el lunes próximo, Mariano. Muchísimas gracias, Gabriel. Ahí estaba Gabriel Di Nicola, columnista de Policiales y Judiciales, estuvo en la ciudad que late. Aunque sin tu aliento me veo descolorido, voy a ir aprendiendo a pintar. Seguimos con más la ciudad que late. Rafa, bueno, tuvimos la columna de Gabriel, y si te parece cambiar de tema, sí. A esta hora siempre estamos hablando de deportes, y hoy nos trajiste algo relacionado al fútbol, ¿verdad? Sí, para el día de hoy tenemos una nota local, porque no hay actividad, como sí la hay
a nivel internacional, que entre algunas de las noticias destacadas es la cancelación del ATP 500 de Washington debido a la pandemia del coronavirus. Xavi Hernández, el ex futbolista del Barcelona, dio positivo de coronavirus. El Crotone del argentino Maxi López y Nicolás Spoli consiguió el ascenso a la Serie A, Serie A donde se coronó campeona la Juventus en el día de ayer al vencer 2-0 a la Sampdoria. También fue conocida la firma del contrato de Mike Tyson para que vuelva al boxeo. Y los resultados de la Premier, donde el Liverpool se consagró campeona de la Premier League y clasificó a la Champions junto al Manchester City, United y el Chelsea. Pero lo que me interesa destacar es que los equipos argentinos, ya que no hay actividad en el plano local, revalorizaron la cuarentena y la aprovecharon para atribuir importancia a espacios que estaban olvidados e invisibilizados. En nuestro caso, desde la ciudad que late, le damos un lugar a ciertas iniciativas como la semana pasada que lo hicimos con Paula Ojeda desde el Departamento de Género de Vélez, y hoy lo hacemos con el caso de Platense, que creó un departamento de género y diversidades sexuales, para que nos cuenten acerca de qué trabajo están llevando a cabo, cómo surgió este departamento, que es uno que se suma a la lista de equipos del ascenso argentino, que tiene departamento de género, y que compartan todo el laburo que hacen de esta área. ¿Te parece? Escuchamos la nota con Anabela Castro, Mariano. Pero como no, adelante. Para profundizar más en torno a esta temática, como hicimos también en el programa pasado, ahora estamos en comunicación telefónica con Anabela Castro, representante e integrante del área del Departamento de Género de Platense. ¿Qué tal, Anabela? Buenas noches. Rafael Crocinelli te saluda. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. ¿Cómo estás? Bien, recién conversábamos en el programa acerca de estas iniciativas, de este cambio que está comenzando a gestarse en el deporte. Y lo que queríamos saber en su caso, ¿cómo es que surge el departamento? ¿Qué objetivos tienen? Que nos compartan un poco acerca de esta iniciativa que están llevando a cabo en el club. Bueno, en primer lugar, el departamento surge de la necesidad, vamos a ver, un grupo de socias de problematizar acerca de las cuestiones de género en el deporte, y en ese sentido empezar también a crear espacios más igualitarios y más inclusivos, digo, no solo en el ámbito del club, que por ahí es lo que más vemos en nuestro día a día por ser hinchas, sino también entendiendo como este rol social que tienen los clubes, poder también pensar en esos ámbitos en la sociedad en general, ¿no? Sí. Después, en cuanto a los objetivos, bueno, es en esta misma línea, ¿no? La idea es trabajar para pensar en un club más igualitario, más inclusivo, un espacio libre de violencias y de discriminación, haciendo obviamente siempre eje en la formación y en la prevención de todas estas violencias, y bueno, y por eso es que estamos trabajando más que nada en talleres y formaciones. Claro, ¿cómo fue este puntapié inicial? ¿El club se contactó con ustedes? ¿Ustedes lo armaron y se pusieron en contacto con el club? ¿Cómo surgió? Sí, nosotras somos un grupo de socias que nos conocimos a través de distintos grupos de amigos y de amigas, y en función de un proyecto de un espacio de juventud que se empezó a formar dentro del club, nada, nos juntamos entendiendo justamente esta necesidad de tener un espacio de género. Y ahí escribimos un proyecto y lo presentamos en comisión directiva, y desde ese momento ya empezamos a trabajar, digamos, la comisión directiva en ese sentido nos apoyó desde el primer momento para trabajar estos temas. Bien, hiciste referencia a que llevan a cabo talleres, ¿eso es con los socios del club, sí, con deportistas? Sí, en primer lugar tuvimos un taller con la Secretaría de Deportes de Nación, sobre masculinidades y violencias, en la que participaron integrantes de todas las áreas, de comisión directiva, participaron también referentes del plantel masculino de fútbol, y el director técnico también, así que estuvimos ahí discutiendo un poco acerca de las cuestiones de género y el deporte, y también, bueno, obviamente
tenemos pensados otros proyectos que por ahí todavía no mandamos a comisión directiva, pero sí tenemos definidas distintas temáticas para trabajar con los deportistas y con toda la comunidad de Calamar, digamos, acerca de, bueno, educación sexual integral, obviamente cuestiones de género, violencias y demás. ¿Y fueron aceptadas rápidamente por los socios o qué respuesta recibieron? Sí, en general la verdad que tuvimos muy buena recepción, inclusive en redes sociales cuando presentamos estas distintas charlas. Lo primero que nos llegaron fue mensajes de apoyo y de orgullo, digamos, de parte de todos los socios e hinchas y socias, obviamente de ver que en el club se empiezan a trabajar estos temas. Bien, y recién mencionabas los talleres y la idea a futuro es también implementarlo en el plantel de primera división, ¿o cómo lo van a articular desde ese lado? Sí, obvio, por supuesto, nuestra idea es poder trabajar, al ser una institución deportiva, la idea es poder trabajar con los planteles, digo, no solo de fútbol masculino, también con el femenino, digamos, venimos teniendo reuniones con distintos deportes que tienen planteles femeninos para conocer las necesidades específicas de cada una de ellas, y obviamente, sí, nuestra idea es empezar a trabajar con todos los planteles de todos los deportes, digamos. Mencionabas que están trabajando en proyectos, ¿alguno sí que puedas anticiparnos acá para el programa que comiencen a implementar más adelante? Bueno, mira, te puedo comentar, en junio aprobamos ya se aprobó en comisión directiva el protocolo de y erradicación de todas las formas de violencia con motivo de género, así que digamos ese es como el proyecto más grande que tenemos, que estamos empezando a trabajar, siempre haciendo hincapié en la prevención, y después eso, digamos, no te quiero mencionar proyectos que todavía no pasaron por comisión directiva, pero sí, digo, temáticas como te había mencionado, educación sexual integral, prevención de violencias y distintas cuestiones que hacen al género y al deporte, justamente. Esto del protocolo que haces mención, ¿tiene que ver con con la cláusula de rescisión, por ejemplo, que se imponen los contratos al momento de firmar los jugadores? No, en principio no, lo estamos tratando de manera separada. El protocolo es una herramienta que nosotras decidimos, y digo también el club como institución, ¿no?, poner disposición de toda la comunidad que hace al club para la prevención y para el abordaje de situaciones de violencia que se den en el ámbito del club. Claro. Y que desde ahí poder generar un espacio en donde cualquier persona que tenga una inquietud se pueda acercar y pueda charlar con nosotras, y también, digo, si bien no está pensado con una lógica punitivista, también existe un canal de denuncias, digamos, para justamente abordar estas situaciones de violencia que se puedan llegar a dar en el club. En caso, por ejemplo, que se diera un caso de violencia de género por parte de un jugador de Platense, ¿cuál sería la respuesta desde el departamento? Y bueno, eso tendríamos que trabajarlo en conjunto con obviamente los integrantes de comisión directiva, con el abogado del club, digamos. En primer lugar, como departamento de género, nosotras poner a disposición nuestra escucha, digamos, si es que se quiere contactar con nosotros la persona que haya sufrido, digamos, esta violencia de género, y después sí poner a disposición de las autoridades del club que ellos, digamos, resuelvan lo que se va a hacer en términos jurídicos, si se quiere, con ese jugador, ¿no? Como ahí nosotras tenemos mucha incidencia. Sí, esto podemos pensar en conjunto algunas cuestiones, pero ahí se encargan, digamos, las personas que tienen cargos dentro del club. Bien, ¿son todas mujeres las que están hoy en día en el departamento de género? Sí, en principio sí, todas mujeres. ¿Es por una decisión o fue una casualidad que son amigas? No, en verdad, obviamente fue un espacio creado por un grupo de amigas, pero después empezaron a sumarse otras compañeras que también veían esta necesidad de encontrar un espacio dentro del club donde poder hablar entre nosotras, digamos, y repensar un montón de cuestiones que por ahí en un club de fútbol, en principio, sí, que ha sido habitado históricamente por varones, capaz
se hace más difícil, ¿no? Sí. Entonces, digamos que el departamento viene a ser como un lugar de encuentro también de mujeres, pero digamos que eso no está cerrado a que en algún momento se sume a la participación de otras personas que deseen integrarlo y discutir estas cosas. A nivel general es indiscutible el avance que ha tenido no solo el género, sino también la mujer en lo que respecta a la esfera social. Ahora, en lo que es el fútbol, que como bien decís vos, históricamente es un espacio conservador y machista, ¿notan con estas iniciativas cierto avance en lo que es materia de género? Y la verdad que sí. Principalmente nos parece súper importante que en todos los clubes se puedan empezar a dar espacios de género o de mujeres, digamos, porque bien entendemos que esta salida no va a ser individual, no va a quedar en manos de la buena voluntad de una comisión directiva, sino que es colectiva y que es discutiendo todas estas cuestiones dentro de nuestros clubes. Y sí, la verdad es que vemos avances, vemos, no sé, podemos dar el ejemplo de la presidenta de Banfield, digo, sí. Que se empiecen a dar esos lugares de mujeres ocupando cargos en comisiones directivas, que está buenísimo. Y bueno, obviamente, el fútbol ha sido como la trinchera, si se quiere, del machismo, y eso tenemos que caminar y empezar a cambiarlo, y me parece que es ahora el momento de hacerlo. Y por último, Anabela, preguntarte si, no sé si sabés, si la pregunta quizás te pone un aprieto, pero ¿son el primer club del fútbol argentino de ascenso que cuenta con departamento de género? No. Existen otros departamentos, por ejemplo, los Andes tiene departamento de derechos humanos y géneros. Creo que también, bueno, Ferro también tiene departamento de género, creo que también Temperley, digamos, hay un trabajo también en el ascenso que se viene haciendo y que por ahí muchas veces no se ve. Claro, sí, por eso desde la ciudad que late buscamos compartir y visibilizar estas iniciativas y me gustaría que recuerdes las redes sociales para difundir lo que hacen. Bueno, en Instagram y en Twitter somos Platense Género. Y en Facebook, Departamento de Género y Diversidad del Club Atlético Platense, nos buscan así, y si no, tenemos un mail que es género@cap.org.ar y ahí se pueden comunicar con nosotras. Perfecto, gracias Anabela por compartir lo que hacen y lo mejor para lo que venga. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Perfecto. Hasta ahí entonces la palabra de Anabela Castro, integrante del Departamento de Género de Platense. Ahora vamos a una tanda y ya volvemos con más La Ciudad que Late. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires, ciudad. Protégete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunícate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma. Muy bien. Tercer y último bloque de La Ciudad que Late. La verdad, muy muy interesante la entrevista con Anabela. Rafa, como siempre, dándole otra mirada al deporte. No todos son resultados, goles y demás. La verdad que es un buen espacio para tener otra perspectiva de cómo los temas coyunturales también se desarrollan en los clubes que tienen como actividad principal el fútbol, por ejemplo. Así es, Mariano. Una mirada distinta, tanto como la que hace Mariano García en sus columnas, y ya te doy el pase para presentarla. Así es. Antes de escuchar anécdotas de bolsillo con Mariano García, déjame recordarte, Rafa, por favor. El Banco Provincia tiene una nueva app, cuenta DNI, con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios, una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa, usa cuenta DNI de Banco Provincia
y tener el banco donde vos estés. Bien, Rafa, ¿sabías que ayer fue el día del abuelo? Eso sí lo sabía, no como el programa pasado que estuve flojo con la respuesta. Bueno, muy bien, no vamos a recordar aquel episodio, pero bueno, fue el día del abuelo o de la abuela, y no sé si tuviste oportunidad de saludar a los tuyos, si todavía los tenés. Sí, a la distancia. Bueno, me alegro que hayas recordado el saludo. Mi abuela, por ejemplo, se puso muy contenta, le regalé un chocolate, porque soy el encargado de, aclaro, hacerle los mandados, ya que ella está debidamente aislada por tener más de 80 años en su casa. Pero bueno, hablando del Día del Abuelo, y siempre brindando una mirada distinta, un poquito más amena a nuestro programa, ¿por qué no te parece escuchar la columna de Mariano García, Anécdotas de Bolsillo, que hoy se titula Un Cocos para Coco? Mi abuelo materno se llamaba Alberto Lorenzo García, pero para todos era Coco, y para mí, su nieto mayor, era mi abuelo Coco. De chiquito me enseñó a jugar a la escoba de 15, a paletear en el parque de casa y a quererlo mucho. Me encantaba visitarlo en su sencilla sastrería, a la que bautizó con una versión no sencilla de su nombre. Tal vez para ponerle un toque de glamour al negocio, sobre el vidrio junto a la puerta, Alberto pintó Albert. Aún hoy, las letras fileteadas de un rojo cada vez más pálido y descascarado sobreviven de cara a las persianas bajas desde que falleció. De chico, me introdujo en las discusiones de fútbol. Coco era fanático de Independiente y yo de River. Me hablaba con entusiasmo del rey de copas, de un pasado glorioso que nunca más se repitió. Una vez le regalé un banderín del rojo que colgó en la pared contra la que apoyaba la mesa en la que planchaba los trajes. Aún hoy recuerdo el olor del calor que desprendían las telas. Tengo esa pesada plancha plateada con su mango de madera en mi departamento. También un antiguo maniquí que restauré, testigo de conversaciones inolvidables. Al maniquí, obvio, le puse Albert. Disfrutaba muchísimo las charlas en la sastrería. El sonido de LU9 Radio Mar del Plata de fondo, él cosiendo de memoria, yo sentado en la silla mecedora escuchando sus chistes, que de tan malos eran graciosos. De la nada me decía, mientras pasaba algún vecino del barrio por la vereda de enfrente, ¿sabés cómo le dicen a aquel? Remo. ¿Por qué, abuelo? Porque nació pavote. Uno de sus clásicos. De adolescente, entendí que el abuelo Coco también era el viejo Coco. La versión del viejo la respetaba, pero a medida que empecé a patear las calles me empezó a gustar cada vez menos. El viejo Coco era un poco autoritario. Sin eufemismos, el viejo Coco era bastante gorila. Con sus virtudes y defectos, Coco fue mi ídolo. Aun cuando ya siendo hombres, de igual a igual, hablamos por última vez en su pieza y nos despedimos sin un adiós. Sufrías. Y te sentaste sobre la cama. Sufrías. Ninguno lo mencionó porque los dos sabíamos que no te gustaba un carajo la situación. Bastó una mirada y decirnos que nos queríamos mucho. Siempre me hiciste sentir especial. Siempre. Son muchísimas las anécdotas que tengo atesoradas con vos. Me quedo con una, de las primeras que recuerdo. No sabes cuánto esperaba las visitas de los domingos en la casa del campo en Laguna de los Padres. Tu llegada en el Renault Ami 8 con la abuela Irma era una fiesta. Por entonces teníamos un trato. Vos sabías que el monte de casa era mi reino. Yo sabía que el tuyo era la sastrería. A vos te interesaban de mi reino los coquitos de eucaliptos. A mí me interesaban de tu reino los caramelos que tenías en la lata de color azul. Vos querías los coquitos para ponerlos sobre la estufa a querosén y neutralizar el olor a combustible para que no se impregne en los trajes. Yo quería los caramelos porque en el campo no había kioscos en las esquinas como en la ciudad. Cada domingo te esperaba con una bolsa llena con las tapitas de los cocos de eucaliptos y vos cumplías con tu parte cambiándomela por otra bolsa repleta de caramelos, los caramelos más ricos. Eso sí que era un buen trato. Y si bien ya no hay caramelos, dulces son los recuerdos. Y el trato no lo olvido, abuelo.
porque cada vez que visito un domingo aquel monte de eucaliptos, junto a un puñado de tapitas para vos, y mientras las miro, siento que son los cocos para Coco. Bien, Rafa, llegamos al final. Nos despedimos hasta el lunes que viene. Un abrazo a todos. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.